¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. En este momento me encuentro en el municipio de Arbieto, en la festividad que es el carnaval preparado por el municipio de este lugar. Bueno, estamos aquí presentes con el alcalde municipal de Arbieto, que es Don Chiri. ¿Qué nos puede comentar sobre esta festividad que está realizando el día de hoy? Bueno, pues un saludo cordial para todo el municipio de Arbieto, distrito 4, zona norte de municipio de Arbieto, ¿no? Estamos muy contentos, felices en este encuentro que se está llevando el cierre de carnaval, ¿no? Estamos acompañando a nuestro distrito, pues, a hermano Gabriel, a su directorio, a todos los presentes que están acá, cierre de carnavales. Bueno, la gran cacharpaya del carnaval sería, ¿no?, en este caso en Arbieto. Bueno, pues la gran cacharpaya. Bueno, habría que esto programar para posteriores años el más grande que se pueda volver, como un cierre o cacharpaya que se puede llamar, pero sí hay que programar con las organizaciones sociales. Bueno, esa actividad pues motiva, también regenera económicamente para nuestra sociedad. Estamos muy contentos con esas actividades. También quiero aprovechar en este momento para invitarle a toda la población cochabambina, Cochabamba. Mañana tenemos una feria que es en Aranjuez, en municipio de Arbieto, en distrito 2 se lleva también una feria arqueológica. Mañana vamos a estar ahí a la 1 de la tarde, que invitamos a toda la población que nos puedan visitar, ¿no? Y este encuentro, esta feria que se va a llevar, grande, todas las autoridades están invitados, mucha gente va a estar visitando, también el museo va a estar viendo, toda la sociedad conociendo esta, ¿no? Bueno, pues gracias, señor alcalde, por la información. Bueno, de esta manera nos encontramos también aquí con el presidente del Distrito 4. ¿Cómo está, compañero Gabriel? ¿Cuáles son las expectativas en esta cacharvaya del carnaval? Bien, gracias, hermana Jenny. Realmente un gran cariño su presencia y a través suyo el canal. Realmente emocionados, ¿no? Estamos relanzando la actividad cultural de lo que es nuestro distrito número 4. La cacharpaya del carnaval, a través de la interpretación cultural que tenemos, tanto lo que es como nuestro estado plurinacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos hoy la gran participación de nuestros hermanos que interpretan sus tradiciones culturales. Tal es él, Taquipainaco, como también los grupos autóctonos. ¿Cuántos grupos autóctonos están ahora presentes? Mire, realmente el día de hoy estamos ya sobrepasando sobre los 4 grupos autóctonos y también lo que es los taquipainacos sobre los 6 o 7 grupos. Sin embargo, queremos adelantar, ¿no?, un pequeño detalle. El distrito número 4 está empezando a generar nuevas actividades. Queremos anunciar bien claramente de que el 28 de marzo se va a llevar la gran feria, que es la gran feria de hidroponía. Pero aquí hay una sorpresa, querida Jenny. ¿Qué vamos a hacer? Como distrito 4 hemos planteado el día de hoy que el día 28 de marzo en la gran feria de, perdón, 28 de abril en la gran feria de hidroponía, vamos a lanzar la gran convocatoria del concurso de charango en solo. ¿Qué le parece? O sea, va a haber grandes premios para aquellas personas que de todo el sector de la zona norte del municipio de Arbieto son charangueros. ¿Esta invitación es solo para los pobladores de Arbieto o puede también participar diferentes zonas de Cochabamba? Mire, vamos a empezar con una convocatoria abierta, ¿ya? Para conocer talentos, para producir talentos de charango. Entonces, con esto quiero decirte de que va a ser abierto, hermana. Entonces, imagínense, estamos empezando a trabajar como municipio de Arbieto, zona norte, el distrito número 4. Es una propuesta muy, muy, muy interesante en el campo cultural que nos compete. Y agradecer su presencia también del canal para que nos hayan visitado en esta ocasión. Muchas gracias, hermana. Y está hecha la invitación para el 28 de abril a todos aquellos que interpretan el charango solito.
turista, bienvenido y se inscriban en el distrito número 4. Va a ser unos premios bastante espectaculares. Bueno, gracias compañero Gabriel. Bueno, pues de esa manera estamos presentes en este lugar de distrito 4. ¿Cómo está don Víctor? ¿Qué nos puede comentar sobre esas actividades que se están realizando en este municipio, especialmente aquí en el distrito 4? Bien, primeramente saludar por este medio de comunicación a toda la población de Cochabamba, de Bolivia. Hoy día estamos viendo, ¿no?, el Taquipayanaco aquí en el distrito 4, que cada año se está realizando y con el gobierno autónomo municipal siempre apoyando las tradiciones culturales de nuestro municipio de Arbieto, ¿no? También podemos conversar con uno de los integrantes participantes en el Cacharabaya del Carnaval. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo ha sido la participación que han tenido en estos concursos? Buenas tardes. No hay que cultura de OTB San Salvador Manta. Hinata Carnaval les llaman Jamuy con Ogaico, subalcaldía Distrito 4. Crispin Chiri saludando a todos los que trabajan en la alcaldía de Arbieto. Nosotros quedamos muy agradecidos por hacer este lindo carnavalero. Nosotros somos de Norte Potosí, San Pedro, Buenavista. Todos los presentantes, gracias y gracias. Bueno, pues gracias compañero. A ver, le vamos a pedir aquí a una de las compañeras. A ver, mande un saludo a todos los paisanos, amigos que te están viendo. ¿Qué voy a decir ahora? Bueno, no tienen voces. Aquí está la compañera. Ah, claro, aquí hay otro señor que quiere hablar. Buenas tardes, municipio Arbieto, y aquí estamos nosotros. Yo en personal me quiero presentarme aquí, yo soy su primo de Tata Alcalde de Chire. Soy Hilarión Berna, él es Chiri Berna, ¿no? Entonces, aquí estamos de su pueblo también, y Norte Potosinos, pero estamos en esta OTB San Salvador. Representamos con nuestra cultura. ¿Tú vives aquí? Sí, aquí vivo. ¿Qué tal te ha acogido? Tú eres de Potosí, ¿qué tal te ha acogido Cochabamba? ¿Cómo? ¿Qué tal te ha acogido Cochabamba? Uy, bien, así que es un pueblo bien. Más que todo en clima, no es tan frío ni tan caliente, es templado, es muy, muy lindo esa ciudad Cochabamba. Bueno, pues gracias, un gusto. Muchas gracias. No hay por qué, a ver, aquí con la amiga, ven. Vamos a hablar aquí con la amiga, quiere escaparse, pero vamos a preguntarle de dónde eres, cómo te llamas, cómo has llegado a participar en este concurso. Yo aquí he venido a saludar al alcalde, y después yo me llamo Sandra Tiglia, y a todos quiero presentar, y yo he venido con mi cultura, yo aquí presentando. No, eso nomás sería. Manda un saludo a todos los potosinos, a todos los paisanos, amigos que están viendo. Sí, los saludo a todos que están viendo, ¿no? Sí. Bueno, pues gracias, un gusto conocerlos. Bueno, de esa manera nos encontramos en este lugar y vamos a estar viendo más otros participantes que están presentes en este distrito 4 de aquí del municipio de Arbieto. Mira, de paso me invitan. Gracias.